Y hola amigos y amigas mucharejos y mucharejas, ¿cómo están? Espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desearé. Bueno gente, estamos aquí en Truck AN de Logistics Simulator. Y pues esperen a que salga la versión para Android. Esperar a que salga la versión para Android, papá. Ya está muy pronto. No más que corrijan el error de los gráficos y listo. Bueno gente, entonces estamos aquí en el Truck AN de Logistics Simulator en su versión ordenador. Y es que en el anterior pues nos venimos con esta van, minivan o furgoneta plana, como ustedes le quieran llamar. En cada lugar, en cada país, en cada zona se le dice de una forma diferente, incluso en cada casa a su modo. Bueno, entonces vamos pues con esta furgoneta plana, no con esta, en el anterior fuimos con esta, así que ahora toca con esta, papá, la furgoneta plana número 2. Bueno, entonces ahí pueden apreciar, pueden ver la furgoneta plana número 2 con la que furgoneta plana simula con la que nos vamos a ir. Entonces, así que es más, yo tenía pensado en echarle color, pero creo que así está bien. Nomás lo voy a dar aquí, personalizar el panel de control en el interior y ya, no es más, el interior está bonito así. Vamos a subirle una mala densidad. Lo voy a dejar en verde, que va. Y esta vaina aquí también en verde. Uy, su madre. Se pinta bastante. Así en verde. No, verde. Vamos a ver qué verde le ponemos. Verde así. No, es así. Verde fuerte, listo. Ahí está. Y atrás. Y lo siento, me pasé. Y manejar y seleccionar. Y espera que nos cargue. Bueno gente, entonces pues ya saben, en el anterior nos fuimos con la furgoneta plana número 1, ahora estamos con la furgoneta plana número 2. Vamos a ver cómo nos va en este recorrido. Lo siento, me meto una enredada tremenda. Y bueno, vamos a encender motores, vamos a encender luces. Las luces, papá, andamos de noche. Ay, esto ya se enloqueció. ¿Qué pasó aquí? Ya sé qué fue. Bueno, entonces ahí pueden ver la furgoneta. Así que vamos a ir saliendo por un empleito. Ve, aquí fue. En esta empresa fue donde quedamos la otra vez. Sí, la mismísima. La misma mera empresa. Bueno, vamos a ver. Nos llevamos este encargo que. Lo que veo es que tomamos autopista y es una autopista larga. O sea, es densa la autopista, para quien ya sabe que llegue a la ciudad, esa vaina que queda por allá lejos que no tiene nombre. vamos a la parte de la ciudad sin nombre, listo. Aunque yo sé que yo quisiera que esta vaina por acá, hace como, no sé, como un apartado, ¿no? Un desierto, una vaina así, ¿cómo es que se llama? Ay, si me pasa esa vaina. Como una mina. O sea, si hay una que se vaya para esa mina. No lo hay. Si algo, pues nos vamos con el que se seleccionó automáticamente. No, para mina no hay. No hay ninguno que haya para la mina. Para allá abajo, para ver qué había por allá. Bueno, como no hay ninguno que haya por allá, entonces vámonos con esta vaina que llevamos. Distancia 2.997 m, precio paso de la carga 200, perdón, peso de la carga 2000 kilo. Bueno, algo así. ¿Kilogramos? Bueno, vamos a ver. Vamos a seleccionar ese entonces. Y listo. Encendamos aquí.
Ya decís que excavador, ustedes pueden creer, por poco digo excavador. Ay, su madre, vea, ya nos pasamos con el montacargas. Listo. El montacargas tiene luces. Sí, necesitamos las luces de montacargas para poder ver mucho mejor. Ay, su madre, dio un golpe feito ahí. Ay, no, 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 sí, eso sucede, no, la regamos. Pensé que sí, a volcar o voltear, volcar este montacargas. Si pasa eso, la regamos, la regamos. Nos largamos porque la regamos. No sé por qué suena como si fuera la misma cosa, pero no estoy diciendo lo mismo. Ay, hombre, a retroceder aquí. Y listo. Aquí paga. Entonces aquí pasamos a la furgoneta plana. Necesitamos la furgoneta plana. No sé por qué se apagó el motor. Sabiendo que eso antes lo que hace es dañar aquí toda esta vaina. Vamos a ir a enganchar nuestro mini remolque. Mini remolque. Bueno, enganchemos nuestro mini remolque. Experimento aquí. Es que está, yo no sé. Tengo que configurar esto. Bueno, pues ya será para la próxima. Cuando vuelva a poner el juego. Que está actualizado. Ay, su madre, sé que aquí hay algo raro. Y es que esa vaina quedó muy abajo. Ah, no, pero si sí se puede enganchar. Quien dijo que no, apenas jueme, no me lo todo full. Ahora sí, vamos a nuestro interior. Vamos a encender las luces. Aquí pueden ver este bello interior. Está bonito, está bonito, está bonito. Cambia un poquito, cambia. Bueno, me parece el interior de. No me acuerdo cuál furgoneta también tiene este mismo interior. Creo que la primera o algo así, no me acuerdo. Bueno, así se ve esto allá atrás. Así que vámonos. Direccionales a la izquierda. No viene mucha gente, no viene nadie de hecho, porque estamos de madrugada. Andamos de madrugada, entonces por eso no hay nada. Madrugados, papá, madrugados, se ha dicho. Uy, tremenda vuelta yo estoy dándole. Estoy dando una vuelta que no sepa dónde me vaya a llevar esta vaina. Yo creo que ya me perdí. Ah, ya me perdí, ¿sí ve? ¿Sí ve? Ya me perdí. Y ya me hallé de nuevo. Me perdí y ya me hallé. Listo, era por aquí. Ahora sí, tomamos ruta. Ahora sí, así a nuestro destino. Ahora sí. Ahora sí, papá. Ya el tráfico loco se empieza a ver. Vamos a ver que no esté tan loco y no se estrepa para estrellarnos. Ay, vean ese mami. Vean, vean, véalo pues, véalo pues. Pasa como si esto fuera quién sabe qué. En esta parte aquí, creo que eso lo arreglaron en la actualización. Esta parte aquí, pero pues no sé. Por esta versión, pues continúa así. No sé si las versiones más recientes aún siguen así o no. Ay, su madre, casi me estrello ahí con ese separador. Bueno, cojamos carril rápido, carril de la izquierda. Y empecemos a acelerarle. Para entregar esto full a tiempo antes de que amanezca. Oh, entre la mañana. Aunque no, o sea, no es tan tarde que veo yo. Bueno, gente, el Truck ND Logistics Simulator para la versión Android, etcétera. Bueno, ya en eso, como que ya lo lanzan, ya en eso, ya en eso, ya en eso. Falta poco, falta poco, falta poco para que lo lancen. No más que ustedes vieron que cuando yo traigo aquí el Truck ND Logistics Simulator,
Pues las primeras veces me iba lagueadísimo, me iba lagueadísimo, y es porque el juego pide muchos requisitos en los gráficos. Entonces, como el juego pide muchos requisitos en los gráficos, por ese mismo error, fue que no había podido salir para Android. Porque tienen que optimizar esos gráficos mucho, pero mucho, pero mucho, para que el Android, cuando descarguen este juego en un Android, o tal vez en una iPad, que más en el Android no explote. Ay, no explote apenas lo instale y lo abra. Porque imagínense, esto pide requisitos en los gráficos bastante, bastante. Y por eso era que iba lagueado, por eso era que me corría lagueado. De hecho, aún me corre lagueado si me pongo a hacerlo con el OBS, por lo que me toca hacerlo ya con el OBS clásico. Es el único programa que me resiste la configuración de este juego. Porque el resto me va a lagueado, lagueado, lagueado. Bueno, no viene nadie por aquí. Porque se supone que hay que ir a 50 o había que salir a 50. Esas señales aquí sí están muy raras, le digo. Muy, pero muy raras. Muy raras me parecen a mí esas señales. O sería aparente que entra a la autopista, una de dos. Bueno, frenémonos aquí. Ya nos está amaneciendo. Ah, ya nos cambió el semáforo también. Excelente. Pues sigámosle. Bueno, en cuanto lleguemos, pues ya nos habrá amanecido mucho más. Y les. Aunque ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Y les muestro bien el interior. Bueno, semáforo en rojo. Frenémosle. Yo ahí no veo el semáforo. Listo, ya. Ah, listo. Ya nos cambió. Ahorita vengo para acá a ver si me estaciono por ahí para comerme un mandonas o como llame esa vaina. Bueno, para aquí no era por donde debía pasar yo. Si era por aquí, por donde debía cruzar, o okay. Sí. Si era por aquí, nomás que crucé antes de hora. Aquí está la entrada, creo yo. Y le hemos llegado. Ahora estacionamos bien. Y listo. Continuar. Vamos a ver. Importe de base. Carga fija. Sí, bono, bono, bono. Y daño. Cero de daño. Excelente, papá. Vamos a darle continuar. Y listo. Voy a regresar. Pensé que me iba a hallar esa vaina, pero no. Quiero salir de la duda de esto de una vez. ¿Esto puede subir allá o no? Sí puede subir, pero con potencia, con poder, con fuerza puede subir. Ahora sí, reversa. Subió, subió, subió. Espere, espere, la última, vamos a ver, vamos a ver. Ahí se alcanza más a llegar hasta el fondo. Sí. Ah, esa barrera no me dejó. Listo, listo. Entonces debo de entrar casi pegados a la pared. Casi pegados, pero no. No tanto. Y después esa voltear para que la barrera no me tenga. Oiga, sé que dije que la última, pero lo volví a hacer. Ay, ahora sí quedo tranquilo y quedo en paz, papá. Ay, no, 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 no. Ay, no, yo bugué esto. Ay, su madre. Ay, 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 ¿yo qué hice? Ay, es que sí, ¿ven? ¿Yo por qué soy así? No lo sé. ¿Será? ¿Será que se me van a despreciar? Mira, ya encontré un bug. Aunque allá nadie se debe ir a meter. Nadie se debe ir a meter. Yo que me puse ahí de inventosa, me metí por ahí y ahora resulté en un techo. Ahora como pido la grúa. Ahora no voy a poder ir al Maldonado o esa vaina que había por allá. Una cadena por allá, esa que queda al frente. Estacionado por allá. Ya que aquí bugueado.
pues así nos tocará finalizar. Y bueno, amigos y amigas, mochileros y mochileras, pues aquí finaliza este recorrido con la furgoneta número 2, furgoneta plana número 2. Ya la próxima ya son los truck, ya empiezan los truck para el próximo. Así que bueno, amigos y amigas, parceros y parceras, mochileros y mochileras, nos vemos en lo próximo. Hasta la próxima y que sea muy bien. Recuerden, tengan todos un gran, gran saludo y les deseo lo mejor, como siempre, sí, los desearé. Bye. Y que estén muy, pero muy bien. Hasta la próxima, papás. Ay, caramba. Esa vaina como que se metió allá, ¿no? Oh,